You're an inspiration. I mean, it's incredible. You're really owning that paint. My friends and my Vroom Vroom army have been so amazing. So I'm really grateful for that. But yeah, I can't lie. It's been hard. It's real and it's coming. If anyone tells you any different, they're full of shit. Screw. Just look up. Guys, please just look up, okay? Screw the manatees and just don't look up. Don't look up. It's not about you or your freedoms. You guys, the truth is way more depressing. They're not even smart enough to be as evil as you're giving them credit for. Cuando terminé de ver Don't Look Up, maravillado y exitosamente angustiado, sin esperanza en mi cuerpo, contrastando al alegre ambiente navideño, no esperaba encontrarme con una recepción tan agria por parte de la comunidad crítica. Muchas reseñas negativas y demérito absoluto a la obra de McKay como un todo, que en realidad eran un demérito a la obra como discurso, el cual fue creciendo día a día, de tweets a reseñas a artículos, lo cual me dio una pequeña punzada porque creo que el cine no se reduce específicamente a premisas, ideas y discursos, específicamente si estos seducen o totalmente tocan la política. Creo que el cine se experimenta y lee más en momentos que en totalidades, y todas las películas buenas siempre tienen varios de ellos: secuencias, escenas, un clímax, el montaje, una música con un plano específico o el plano solito. Como le queramos llamar, pero son momentos visuales, y esta película tiene mucho de eso, y mucho de qué hablar sobre ello y cómo aborda sus temas con estilo. Lamentablemente, la crítica cinematográfica hoy en día es más política porque eso deja ver mejor parado al ego. Don't Look Up es una buena película, una buena obra como manufactura audiovisual, y no lo sé, ver todo eso reducido y olvidado a "es un absoluto fracaso porque es muy intensa en su discurso, unidireccional y poco sugerente", nah, no me es suficiente para desacreditarla, y menos si viene de un crítico de cine que habla de todo menos de cine, pues incluso en mensaje es una obra exitosa en sus pretensiones. Así que rescatando aquellas críticas más repetidas que he leído, vamos a repasar y defender a No mires arriba como una buena película. Don't Look Up evidentemente toma referencia del género de desastres como lo conocemos en Hollywood, excesivo y entretenido, siendo subversiva cuando al mismo tiempo pretende burlarse de aquella grandilocuencia vacía y patriótica para introducir un mensaje. La sátira de un evento apocalíptico que, aunque ocurra en una época donde tecnológicamente se plantea se puede evitar, no se puede impedir por las estructuras dominantes del siglo XXI. El hambre de capital y poder por parte de las élites y gobiernos, así como el hambre de atención y distracción del ciudadano promedio que permite ahogar un ruido tan grande como el de un cometa cataclísmico debajo del ruido cotidiano e irrelevante que producimos diario. Es una ironía, en un mundo donde se tiene todo por el hambre de tener todo, tanto en sentido capital como en sentido mediático, se pierde todo. El giro del segundo acto es un ejemplo que representa esta intención subversiva perfectamente. Por un lado, la escena que encaja en las convenciones del género, el épico despegue patriótico y heroico, hecho con toda la intención emocional y siendo exitosamente emocionante, acompañado de una composición musical ascendente y estridente, pero con los instrumentos y sonidos que asociamos a la emotividad y no tanto a la epicidad. Coros angelicales de esperanza. Estéticamente me gusta mucho el montaje que McKay decide emplear constantemente en la película, tanto en sus momentos satíricos como en sus momentos de tono emotivo, recordando y no sé si referenciando al montaje característico del director Danny Boyle. Sin embargo, esta escena tiene su propia subversión tonal y argumental. Mientras cambia el tono de la misma, entra el giro dramático de los eventos donde se revela que el gobierno tiene otros planes inesperados que impiden se lleve a cabo el seguro plan de destruir el cometa.
burlándose así de su propio momento, de su propia convención de género para seguir su propio camino identitario como sátira. Aquí es donde no entiendo a las críticas. Es importante entender las pretensiones satíricas de la cinta, pues he visto intentos de compararla a su concepto más parecido, Melancolía de Lars von Trier, donde un planeta emergente se estrella eventualmente contra la Tierra. Sí, ya todos vimos esa, no tenías que poner un tuit diciendo que para ver una buena película de apocalipsis veas esa, no seas ridículo. Para no caer en este considerado error, hay que identificar tema y tono. Haciéndolo, jamás hablaríamos de ambas cintas como competencia, a excepción de las intenciones específicas que sí se cruzan entre las dos, como es la angustia y la resiliencia a un destino funesto y de pesadilla. El tema de Melancolía es la depresión, haciéndola una película íntima, en extremo específica e introspectiva a sus personajes y sus respectivas emociones, problemas y personalidades. Mientras que el tema de Don't Look Up es la sátira a la cultura occidental y sus estructuras autodestructivas, abarcando, por supuesto, muchos más eventos y situaciones narrativas, siendo así superficial en sus situaciones para dejar claro, mediante una variedad de ellas, su punto específico. De ahí que, veremos más adelante, casi no matice sus posturas. En segundo lugar, como ejemplificamos anteriormente en la secuencia de despegue, Don't Look Up no es un drama ni una comedia. Es mayoritariamente una sátira y, por la naturaleza de la palabra y lo que representa, siempre viene acompañada de la extravaganza, la exageración y la representación hiperbólica de una realidad. Sus situaciones, personajes y contextos ficticios en respuesta son absurdos, pero siempre alegorizando la realidad que representan: la política, el nepotismo, la banalidad, el espectáculo, el narcisismo, el poder, la masa y su comportamiento, la lucha ideológica. Pero en momentos, específicamente en su tercer acto y su momento climático, es seria. No quiere hacerte reír, te quiere angustiar, te quiere aterrar y hacerte sentir mal por la muerte inminente e hipotética de tu existencia y lo que viene con ella. En momentos la película rompe abruptamente su ritmo y tono cómico acompañado con un jazz agradable para meterte estos planos que nos llevan ahora sí por completo a las emociones de la obra de Von Trier, porque la película no quiere que se nos olvide que esto existe, que este es el conflicto. A este punto se le marca como su debilidad, su incapacidad de determinar tonos, de no ser ni una comedia ni un drama, cuando de hecho creo que es brillante e imperecedera por eso mismo, y es eso lo que la hace una obra que sabe lo que quiere hacer y se diferencia de otras. Si una comedia fuera solo una comedia y un drama solo un drama, no podrías tener esta escena y esta escena en una misma película. No es justo, es caprichoso declarar que una comedia que claramente deja de lado su comedia cuando lo desea es mala por hacer eso, por querer tomarse en serio en algún momento o en muchos momentos, de entrada porque los géneros no existen, son etiquetas comerciales para que sepas qué vas a entrar a ver a la sala, no son catálogos artísticos de qué puede y qué no puede hacer un autor, escritor o director. No hay regla que no sea comercial que vaya contra ello, y si bien el género da dirección artística y narrativa, no es absoluto jamás. Ahora, que la comedia de la película es buena comedia o mala comedia es un tema subjetivo, como esta reflexión y cualquier otra, por supuesto. Personalmente considero que la mayoría de su valor cómico se logra a nivel visual, narrativo y técnico, mediante un montaje que es partícipe del chiste o remates físicos. De diálogo, el mejor chiste, sin duda, es el gag de los snacks que el secretario de defensa les cobra a los personajes, siendo gratis. Lo cual da risa porque es una preocupación prioritaria en el personaje que hace contraposición inesperada a la verdadera problemática de la película, un cometa asesino. Es el remate de varias escenas como propuesta inesperada del conflicto en diálogo. Qué asco analizar chistes, les quita lo divertido de funcionar sensorialmente, pero en fin, ese es un buen chiste en diálogo, que, si nos ponemos sobre analíticos, es una alegoría a la temática del filme, las banalidades sobresaliendo al conflicto elemental y la verdadera crisis. Porque incluso el tema deja de ser sobre la película y se transforma en las actitudes y respuestas de sus autores en la conversación digital. Pero a ver, no nos desviemos, aquí el problema recae en una sola palabra que engloba todo: sutileza. La película también tiene posturas políticas como cualquier obra va a tener porque cualquier autor las tiene, y siempre llegará a una pared en la que toquen lo absoluto y no lo matizado. Especialmente si hablas de una película que a priori parece tener la imposibilidad de ser sutil por su temática y trama totalmente pesimista. La premisa es pesimista, todas sus direcciones son pesimistas para cumplir la premisa. Por ende, su opinión ideológica va a ser pesimista y atacará a la gente de manera pesimista. La cuestión es si el relato y su metáfora son sutiles o no. No lo son,
Para nada, son obvios, pero la comedia también es obvia, la sátira es... La sátira no puede ser sutil. Se dice que toma demasiado partido. Sí, toma partido. Sus autores toman partido e insultan a los no creyentes en la ciencia. Subestiman a esa parte de la población, a las masas manipulables. Pero también, si le ponemos más atención, se burla de los activistas científicos de internet opositores, de sus protagonistas. Se burla de la banalidad del debate, de lo ridículo que se ha vuelto a participar en él por un sentido más ególatra que de amor al conocimiento o la razón o el bienestar colectivo. El personaje principal se pelea como un adolescente debatiendo sobre Spider-Man en internet. Las secuencias de montaje resaltan esa intención bilateral de burlarse del debate, no de los debatientes, porque todo es ridículo cuando un cometa está estrellándose en la Tierra. Y es que es eso, no es un problema específico, está siendo una crítica a la civilización contemporánea. Jamás la película mete tramas específicas para sesgar o inclinar sus exploraciones a un grupo o a otro. No lo intenta, es una crítica a todo con todo. Abarca generalidades porque el problema hipotético de un cometa destruyendo el planeta, así como está planteado, solo se explora en generalidades superficiales que permiten resaltar los objetivos específicos y limitados que la obra pretenda. Y si ese considera el crítico que es el problema, la película le parece mala no por lo que tiene que ofrecer, sino por lo que quisiste que fuera y no fue. La película, lo que propone y siempre propone, lo desarrolla y relata bien. Es leal a su estilo, es leal a su estética y es leal a sus intenciones. Creo que lo que más exhibe el infundado odio a la película es que existe una serie que tiene las mismas intenciones, los mismos modos, las mismas técnicas, el mismo tipo de discurso satírico y el mismo tipo de contexto hiperbólico, que es amada por todos. Se llama The Boys y trata a la gente del mismo modo crítico y pesimista. Solo que esa tiene 20 horas de metraje para transicionar tonos y explorar específicos cuando quiere. Una película no. Ah, y su postura es menos invasiva ideológicamente. Creo que si vamos a criticar cine, es importante que no dejemos de hablar también de la parte que es cine. Te quiero, Don't Look Up. Toma un panecillo.